Hola chicos, aquí el Equiqueño Fishing con un nuevo video para el canal. Estamos en Playa Chipana, ya pensando ahí aclarar ya. Estamos con el amigo Gerrard Okuma nuevamente en el nuevo episodio de febrero. Vamos a buscar la revancha. Exacto, la revancha. Y el amigo Fidel, el pescador errante. Estamos listos, vamos preparando. Eso, preparando la... los fusiles. Ahí se ve la lona llena. Esperar unos buenos piques. Como la semana pasada tuvimos un buen lenguadito, una buena corvina. Y esperamos nuevamente tener algo decente. Hoy nos quedamos enterrados, tuvimos un accidente ahora, estamos enterrados. Enterrado, así que por favor alguien llegue a salvarnos. Bueno chicos, mandamos un reporte. Vamos a hacer el primer lance. Vamos a ver si sale algo. Hay pique. Tenemos captura. Tenemos una capturita. Viene por aquí, viene por acá, viene por acá. Roncachita con la chispa de Hernán Castillo. Se mueve más que... la chispa de Hernán Castillo dando captura. Testeada por el Equiqueño Fishing. Vamos a hacer la devolución. Ahí. Chao. Vamos a seguir. Bueno chicos, aquí estamos. Tuvo un imprevisto. Bueno, un imprevisto más o menos grande. Quedamos hasta el loli. Hasta las cachas quedamos de enterrado. Ahí sacamos el compresor de emergencia. Gata, toda la wea. Ahí el compadre llora. Safari, ¡ah! Auspicio Safari. Ahí estamos tratando de inflar la ruedita para que salga la cagada de auto. Pero son cosas que pasan, ¿cierto? Cosas que pasan, sí. en la pesca. Sí. Siempre hay que andar preparado, ¿no? Sí. Y el weón no tiene. El weón del Kiki Fishing no tiene rueda de repuesto, weón. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno chicos, estamos aquí en el Loa. Vamos a probar la nueva chispita esta de Toto Fishing y la cañita Hunter Perix. Vamos a hacer los lances y mandamos reporte. ¡Ya!
tira, tiren. Corvinita. Con la Tuto Fishing. Mandamos reporte. Bien, aquí una cabrilla grande. Orillita. Ahí. Hila. Se encuevó, pero la pudimos sacar. Mire, aquí el amigo Guerrero Kuma, mire, con su tonta. Mire. La rajó el lobo. Pero mira, ¿está buena o no? No, está mala. Le cortamos acá, pues mira. Le cortamos ahí. La fileteamos para atrás, como está la carne. Pero mira la gallo, mira. Sí, gallo la pescó recién. Está fresca, pues. Al tiro le dije que ya. Como que ya daría. Bueno, chicos, aquí el Iquiquén Fishing terminando con la jornada de pesca. Salió solamente una cabrillita y una corvinita. Ahí obviamente acompañándonos siempre los amigos de El Pescador Errante y también Guerrar Okuma. Suscríbete al canal de YouTube de ellos, Pescador Errante, Guerrar Okuma. Y nos estaremos viendo en otro episodio. Bye bye, cuídense, chau chau.
cocinando con el Iquiqueño Pichi. Ahí estamos haciendo la corvinita. Ya estamos haciendo los pescaditos. La corvinita. Ahí. Corvinita. Y este lo anduvo quemando. Pero bueno, esta es la cabrillita. La forma que tiene. Pero bueno, ahí la cabrillita. El pescadito. Cabrilla. Y cabrilla. Bueno, y aquí tenemos un platito servido de cabrillita. Y una corvinita. Con su tomadito con cebollita, su arrocito. Y ahora a comer. Así quedó nuestro bancito.